まあ、自動車の部品の生産ですけど、あの自動車の組電線というワイヤーハーネスの生産を行います。Paraguay ya aquí está ahora prácticamente por la industria de producción de cableados para el automóvil. Está iniciando este año con proyecciones para de aquí a varios años. Ahora en realidad ya se está iniciando la empresa. Estamos contando con 130 personas. La producción sí todavía no está iniciándose, pero para aquí a 2015 están teniendo una proyección de más de 2.000 empleados en la empresa. ¿Y el mercado cuál es? ¿A dónde van dirigidos los cables? Por el momento es para la exportación a Brasil, mercado brasilero, y también para a futuro, digamos, para el mercado argentino. Sí, hay una expansión de aquí a varios años, a 5 años, más bien triplicando la cantidad de personas y personales que tenemos acá en la empresa. Y representa una felicidad enorme para el gobierno y representa una gran oportunidad para los paraguayos. Escuchábamos recién que el señor Inoue decía que van a empezar con casi 500 empleados, que van a llegar a 2.000 para el 2015, que tienen intenciones de triplicar para el 2018, o sea que es muy bueno. Yo quiero que la comunidad entienda, Yazaki es la número uno del mundo. Todo lo que el presidente Carter siempre habló de querer levantar la Copa del Mundo. Levantar la Copa del Mundo quiere decir que haya empleo digno para los paraguayos de la mano de las mejores empresas del mundo. Cuando una empresa del calibre de Yazaki elige Paraguay, a nosotros nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción y también de compromiso. Esta es una visita que estaba programada. Nosotros visitamos a ellos en Japón en el mes de junio, luego de las elecciones, con el vicepresidente electo en ese momento, Afara. Me tocó ser parte de la delegación. Visitamos su casa central. Esta es una empresa muy importante para Paraguay, que Yazaki esté acá es un orgullo. Ahora, ¿hay algunas otras empresas en carpeta que tengan características similares y que quieran instalarse en Paraguay? Hay empresas que ya se están instalando, de hecho ustedes ya saben, hace poco estuvimos en Itagua viendo otra empresa. Yo creo que Paraguay va camino a convertirse en un centro de producción eficiente de autopiezas para un mercado gigante que es Brasil. Creo que también es una materialización de la intención de los presidentes Cartes y Dilma en Brasil y de que Paraguay y Brasil se integren a partir de cadenas productivas, ganar, ganar. Esto es fantástico porque esto no saca empleo de Brasil, genera empleo en Paraguay y juntos Paraguay y Brasil pueden ir a mercados mundiales.